Yo canto en las camionetas de Guatemala. De mí nació el hacer la música antes de poderla llevar a un autobús. El hacerla en el autobús fue por la necesidad de querer dar a conocer mi arte e infundir respeto con lo que realizo. Salir de donde vivo con una manera de pensar diferente y pues infundir fe, imaginación, esperanza y creatividad en el corazón de las personas. Los diferentes transportistas pues me apoyan por el mensaje y por la música, la cual promulgo desde hace varios años. Esta sonrisa que a veces desquicia, siempre tenerte la que brindar. Yo veo muchas personas pasar y eso también estresa con los demás, enlistándome a las 5 de la mañana, caminando, saludando y transbordando, metido entre el rollo colectivo de vivir interpretando lo que pienso y responder a las preguntas de que se hacen con respecto a mi persona. Como y ese loco, ¿en qué pensará? Pienso que la musa de la En música esto no decidí cualquiera que quedarme y pase de por esto aquí. decidí trabajar y el tiempo ha pasado. Y mi meta es pues poder seguir adelante y poder llegar a más corazones y a más oídos abiertos y a más corazones atentos. Y gracias a Dios la conexión con todos los viajeros es sacarlos de su rutina, de la mirada divagante hacia el horizonte, poderla poner en contacto con su realidad, con su cuerpo, con su ser, con el instante que se vive, con el viaje. Y poder crear un instante mágico que pueda a todos hacernos creer y podernos movilizar a la fe. Improvisaré, familia, siempre. Hoy sobre el sendero, viendo que cualquier tropiezo hoy pude esquivar, que levanté mis pies ante cualquier caída y que el trastabío hoy los evitó el ángel divino de Ya. Cual humía hoy, familia, aquel que simplemente se engrandece, hoy que exalta al pequeño, pues elegiría hoy darme a mí mi oportunidad para poder brillar y demostrarte quién realmente realizaría hoy de arte 100% de la calle y leal para la gente, la cual hoy motivaría y que se levantaría eso siento y te aplaudiría y te diría seguí adelante. Hoy cantarte a ti sobre el sistema real. Hoy familia de parte de la tercera roca, la cual hoy tú y yo llamamos hogar. De la meseta céntrica de Santiago, de la Asunción de Caballeros de Guatemala, hoy creando música autóctona disonante, la cual hoy hasta la distorsión. La magia del misticismo de música, la cual contribuirá al cambio de una nación. Aquí estoy, y si en algún momento de tu vida querés iniciar algo, creo que es como yo también lo tomé, y lo tomé muy a literal. Hay que empezar y nunca detenerse, porque no sabes hasta dónde van a llegar el fondo de tus palabras cuando realmente son sinceras. Yo soy Lian, mi madre, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, mi música, mi amor, mi pasión, mi musa y mi libertad, mi tierra, mis calles, y el día que ya no exista, solo mi esencia y el recuerdo, y por eso lo hago. Quien hoy haga algo real, muy poco lo hace, sin recompensa de nada más que el placer de poder realizar y de poder hacer. Más segura, queremos cada día una evolución en el pensamiento.
puerta que se puede alcanzar. Es toda mente fluir y más allá. No es componer una canción, se trata, hermano, de ser la vida, una vida en sintonía. Hoy es hoy. Pues mi experiencia en los buses comienza hace ya 10 años atrás, junto a mis amigos. La gana de nosotros de querer hacer música, porque siempre ha sido eso, el querer hacer música, el querer expresarse, querer motivar, el querer pues dar a la gente alegría, esperanza, sabiduría, de toda cosa, ¿sabes lo que lleva la música? Siempre ha sido la música mi factor para salir adelante. Y pues, ¿sabes? Mi sobrenombre Virus o mi tag, ¿sabes? Viene de mi infancia, de aquí de la cuadra en donde yo vivía. Pues la gente ya me decía Virus porque siempre me veían a mí jugando, rimbombeando de aquí para allá. Pues, ¿sabes? Esto para mí es un trabajo, es un compromiso hacia conmigo mismo, hacia con la nación, hacia con mi familia, hacia con lo que soy y con lo que quiero representar. Espero que pues esta no sea la última oportunidad y sigamos adelante haciendo más arte y más cultura. Cuando regreso a mi tierra, veo los colores del cielo ocultando al Padre Sol detrás de las montañas. Cuando cae la noche, veo mis hermanas estrellas engalanando el cielo junto al abuelito Sol. Soy mujer maya cachiquel, soy cantautora, maestra y activista por los derechos colectivos de las mujeres y pueblos originarios. La música en mi vida ha sido un pilar fundamental en el rescate de mi idioma y sobre todo me ha empoderado como mujer maya cachiquel. Desde muy pequeña descubrí que el transcribir y valorar la palabra viva de nuestras abuelas y abuelos nos permiten profundizar ese legado, esa memoria, ese conocimiento que aún pervive en nuestros pueblos. En la fuerza de las mujeres que sueñan, que pintan y tejen, escribiendo su historia junto a un pueblo que lucha para revivir, para resistir. Son esas manos que hilan y plasman en lienzos los ciclos del tiempo para recordar que vivir va más allá de escuchar, ver y sentir. A la tierra retoñar, a los ríos correr, a las estrellas. Crecer en un contexto o un sistema colonizado, tradicionalista, racista y sobre todo muy conservador, pues limita esos espacios de diálogo. Y creo que el seguir ejerciendo desde mi palabra, desde mi voz, permite armonizar el pensamiento y buscar otras estrategias o alternativas que vinculen y articulen nuestra fuerza. Hacer.
Somos los ciclos del tiempo, somos energía en movimiento, somos fuego, somos tierra, somos agua y somos viento. Venimos de pueblos con mucha historia, venimos hilando y trenzando nuestras vidas. Somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz. Roxy, Roxy. Pues actuar de la mejor manera, todo se trata de cómo actuamos como guatemaltecos y de cómo hacemos las cosas para que la vida pues sea mucho mejor. Que tengas un bonito viaje, muchas gracias. ¿Te gustó el tema musical? ¿Deseas apoyarnos? Estaré pasando por tus lugares siempre con el respeto que tú te mereces. Que tengas una buena mañana y un excelente día, muchas gracias. Gracias, chofer, bendiciones. Todo un gran orgullo llegar a este punto, respirando aún sin ser difunto, envejeciendo, creciendo y aprendiendo de errores cometidos, comprando el pan con tan pocas ambiciones, reflejada en la estructura de mis activistas improvisaciones, pues la mente desprovista de cultura nunca ha sabido valorar el arte que realizo. Me evalúan según ellos, a mi espalda y murmuran que es muy corta la visión de mis metas. Y lo sé, en cuanto quieren saludarme, noto la hipocresía por su sarcasmo de envidia. Fuck, críticas constructivas de alguien que nunca ha construido nada. Distinguir entre intención y acción, como escuchar tantas verdades y mentiras. Forzar el timbre de mi voz entre los decibeles de la estruendosa ciudad, que la consecuencia de por... consecuencia de tanta paciencia, de por resultado que con cada mañana la vida abra mis retinas a admirar los píxeles del color que ayer desconocía. Porque aunque como la lluvia multitudes de palabras razonantes, en cada gota de letra realmente la luz de ya no destellaba en mí, se hizo necesario cumplir más edad, tener comprensión al cien de...